pregunta. Ya fue muy contundente en la parte de la respuesta. Yo creo que ya no hay más que declarar al respecto. Entonces, ¿no hubo esa orden para que la policía diera estos avisos? Insisto, ya creo que esta parte de su inquietud ya fue atendida por el secretario de Seguridad, quien es el responsable de este tema. Creo que las declaraciones del secretario fueron muy claras y contundentes. Usted habla del diálogo, alcalde. La postura de los manifestantes es pues que se regrese a la tarifa como estaba, la gratuidad, y la postura de ustedes es pues no se puede regresar. Entonces, ¿para qué serviría este diálogo? ¿Cuál sería el punto medio del diálogo? Fundamentalmente, quiero dejar muy, muy, muy en claro que el movimiento de las tarifas de transporte obedecen a factores de carácter macroeconómico. Sería irresponsable hacer modificaciones que no tomaran en cuenta estas condiciones del aspecto macroeconómico. Entonces, si el gobierno federal tuviera bien hacer algunas modificaciones en el entorno macroeconómico que provocaran una disminución en los precios de los combustibles, que es el principal factor que está incidiendo en la tarifa del transporte, nosotros estaríamos en la mejor disposición de hacerlo conducente. Mientras el gobierno federal mantenga estas condiciones macroeconómicas, nosotros estamos buscando cuidar que tengamos un sistema que sirva a los leoneses. ¿Y hay críticas para la mesa de diálogo que ofrecieron a los manifestantes? De hecho, ya se ha venido realizando, no se ha interrumpido desde antes. Prueba de ello ha venido siendo la atención a los adultos mayores, que es una de nuestras principales preocupaciones, y continuaremos en esta misma medida, pero dependiendo de las circunstancias, de los factores que inciden en las condiciones del sistema de transporte local. ¿Qué va a ofrecer la autoridad en esta mesa de diálogo? ¿Qué es lo que van a ofrecer? Mucho respeto, mucha disposición, también mucha claridad y mucha responsabilidad. Es decir, estamos aquí para asegurar de que el desarrollo de nuestro municipio se den en condiciones objetivas, en condiciones que no fomenten distorsiones en la propia economía, de forma que vaya equiparado el costo con el beneficio. Y puedo mencionarles y ratifico ante ustedes que nuestro principal compromiso será y es y ha venido siendo la exigencia a los concesionarios para que brinden un servicio de calidad a los leoneses. ¿Una propuesta en específico, alcalde, una propuesta en específico que se vaya a plantear en la mesa por parte de ustedes a los manifestantes? No, yo creo que la parte de donde han venido las propuestas eran de ellos, nosotros en la disposición para escucharlo y haciendo el análisis sereno, objetivo y apegado a la legalidad y a la realidad, estaremos con mucho gusto en la mejor disposición. La semana pasada comentaba que había posibilidad de presentar denuncias contra personas que habrían incitado la violencia o ocasionado daños. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Hay algún avance? Eso ya corresponde a la autoridad judicial y a la autoridad ministerial. ¿Las denuncias? Comentaba que de parte de las personas que se han visto afectadas son las que tienen la necesidad y la obligación de presentar las denuncias. Entonces el municipio no va a presentar denuncias. A nosotros corresponde, si hubo daños, serían en un momento dado las personas afectadas las que tendrían que interponer las denuncias. ¿Hubo daños en las manifestaciones, alcalde? ¿Hubo daños en las manifestaciones? En el caso específicamente a la parte pública, no. Habría que ver en lo que opinan los concesionarios. ¿Y tiene reportes de daños a los paraderos? O sea, daños de que se haya roto algo, que hayan roto. La verdad, nuestros ciudadanos han sabido expresarse con respeto. La auditoría al sistema de transporte. Perdón. La auditoría al sistema de transporte que usted anunció cuando se aprobó el aumento, ¿qué figura? Se están en estos momentos junto con los ciudadanos y junto con los concesionarios y junto con los ciudadanos que integran la Contraloría Social, en donde esta semana ya estaremos definiendo el esquema, la forma y las características para darle dientes a esta comisión de tal forma que recuperemos la tranquilidad y la confianza. El Consejo Coordinador Empresarial hablaba de crear un Consejo Ciudadano de Movilidad. ¿Es viable esto a la par de la Contraloría Social correcto, que ya existe? Es correcto. Esas son de las cosas que estamos analizando porque he recibido al menos tres propuestas diferentes para asegurar esta auditoría a nuestro sistema de transporte. Uno, de los comités de colonos, de los usuarios. Dos, de los organismos empresariales. Y tres, del Consejo de la Contraloría Ciudadana. Entonces, lo que estamos buscando no es tener tres instancias diferentes, sino tener una sola. Alcalde, los activistas ya presentaron sus quejas ante la Procuraduría. ¿Ustedes ya respondieron ante estas...? Recibimos la notificación en días pasados.
la Dirección de Movilidad, con el acompañamiento de la Dirección de Jurídica del municipio, tiene 5 días hábiles para atenderlo y en ese proceso están. Alcalde, ¿usted considera, ellos lo señalan, pues, tanto el gobierno como usted, de criminalizar la protesta? ¿Se ha criminalizado? ¿Usted considera que han criminalizado la protesta social? Mi compromiso es a favor de la legalidad. El alcalde no es el que tipifica qué acciones son delito, lo establece la ley. Y yo tengo un compromiso de hacer respetar la ley. Pero las protestas que ha habido en León... siempre ha tenido contacto con los empresarios. ¿En este caso ha hablado con él? ¿Ha tenido algún acercamiento? A través del director de Economía, la semana pasada hubo comunicación con el presidente de la Canaco. ¿En qué sentido? ¿Podemos conocer un poco en qué? En el sentido de cuando se estaban dando todas estas situaciones de nerviosismo, de psicosis colectiva con relación a lo que estaba aconteciendo en la ciudad, hubo comunicación con varios actores de nuestra ciudad para refrendarles nuestro compromiso y las condiciones de seguridad que estábamos garantizando se presentaran en nuestro municipio para asegurarles a todos que podrían estar realizando sus actividades sin ningún temor. Y en este sentido fue la comunicación con él. Él pedía una investigación para ver cómo se aplicaban los protocolos. Sé que ya trató el tema el secretario de Seguridad Pública, pero ustedes, directamente el comandante en jefe en ese sentido. ¿Habría una investigación, alcalde, al interior de la administración pública para verificar si en efecto los señalamientos de los locatarios son ciertos o no? Lo que he manifestado es nuestro compromiso y la instrucción institucional y formal era el de resguardar. Tan es así que fuimos nosotros los que tomamos la medida de hablar con los actores económicos y sociales para que abrieran sus negocios. Hubo muchos rumores generados en las redes, proveniente primordialmente de la sociedad y no de nuestros elementos, los que por mayor impacto tuvieron en la tranquilidad de los ciudadanos. Y ahí se refrendó nuestro compromiso para garantizar las condiciones de convivencia y de desempeño. En este aspecto será el propio secretario de Seguridad el que tendrá que hacer una revisión, pero lo que nosotros conocimos de manera muy formal fue iniciativas individuales de algunos actores tomando medidas de precaución y de prevención. Nada más en los daños de las centrales de transferencia, ¿y quién va a poner la denuncia? ¿Serían los concesionarios? Los concesionarios son los que tendrían que... No, son los concesionarios que en un momento dado se vieron afectados en su operación. En el tema del diálogo... Tenemos otro tema, por favor. Nada más, con todo respeto, aterrizando lo del diálogo. O sea, una mesa de diálogo será con Clama, que ya... Esa ya se ha venido realizando. Y con la coordinadora. Y ha habido varias mesas de diálogo y ha habido varias reuniones en este mismo sentido. O sea, son dos, una con Clama y otra será con el resto de las organizaciones que protestaron. No necesariamente, pueden ser tantas como organismos haya, buscando la armonía en nuestro municipio. Alcalde, ¿desde cuándo iniciaron otro tema. La semana pasada el gobernador anunció una serie de medidas de austeridad para enfrentar estas condiciones tan adversas en materia económica de este 2017. ¿En el municipio tienen considerado asumir algunas medidas de este tipo? Sí, nosotros desde en la temporada de liberación de los precios de los combustibles, hice en ese momento un llamado al gabinete y al ayuntamiento para que adoptáramos medidas de austeridad. Tenemos